Niño que sabe de fútbol, porque jugó al fútbol. Se pateó la pelotita, no como muchos que no tienen ni idea de este negocio. No, pues ya que te metiste a la plática, ya síguete. Ya síguete, profe. Sí, ya me sigo, vámonos. Una cosa, antes, una cosita rápida, Susi. Oye, yo creo que sí atinadamente trajeron al Papa, al Papa Martino, porque es un papá. La verdad, se lo trajeron realmente porque es al único que pueden manejar. Puede ser. Y juegan como ellos quieren. Pero si ya en Barcelona hay una anécdota de Iniesta, imagínate para que Iniesta, que es una raya, de repente se saca la casaca y está el Tata Martín y se la pone ahí y dice, mira, este entrenamiento es una M, yo me voy. Y le dejó el entrenamiento para allá. Para que Iniesta ya diga eso, es porque, y eso pero sabe Barcelona. Aprendió, no es, no es una anécdota que yo me esté inventando. Ahí la conocen y la es más, en el Barcelona... Con esos jugadores y no pudiste hacer nada, no ganaste nada con esos jugadores. Bueno, obviamente la liga de acá estás enfrentando esa envergadura de esos jugadores que estabas en Europa, a mí, obviamente. A mí me parece, Paco, que hay veces que te puede ir bien y que te puede ir mal. Esa es la verdad. Ahora le está yendo bien al tipo. Y hay algo bien importante, que es que el tipo ha repetido el equipo. No ha hecho cambios, ¿eh? No ha hecho cambios. Hoy volvió Cremaschi a la alineación que no había jugado el partido pasado, que entró de cambio en el segundo tiempo. Y otra vez el equipo volvió a funcionar. Esa es la verdad. Más allá de que el equipo rival, Charlotte, se hubiera dedicado nada más a marcar a Messi. Eso me parece a mí que es trabajo y que me parece a mí que también los jugadores han entendido la manera. Si tapan a Messi, hay que moverse por aquí o hay que moverse por otro lado, ¿no? Y vamos a mostrar un par de jugadas. Aquí lo vamos a ver. Y estábamos hablando justamente de que no aparece, ¿verdad? Entonces, saque de banda. Aquí Busquets, ¿no? Sostiene la pelota. Voy a marcar, ¿eh? Busquets sostiene la pelota en esta zona. Recepciona. Va a aparecer Messi, ¿no? Iban 3 minutos de partido y no había tocado la pelota. Y ahora corramos la jugada y luego vamos a ver, aquí aparece el hombre, ¿no? En esta zona, ahí aparece. Cada vez que Busquets agarra la pelota, Messi da 5 o 6 pasos hacia adelante para sostenerla. Aquí apareció y aquí ya va el pase para Messi. Miren. ¿Dónde va a aparecer? Ahora, paramos aquí. Ya levantó la mano, él ya sostuvo la pelota y ya levantó la mano por este lado Jordi Alba. Este Jordi Alba en esta zona. Va a venir el cambio de frente acá. Vean dónde va a terminar la jugada. Vean las vías que les decía yo más allá de Messi. Martínez se equivoca. Si Martínez no se equivoca, Cremaschi entra solito para hacer el gol del primer gol del partido. Aquí lo vemos. Le erra el pase Martínez. Corramos la jugada. Le queda corto el pase. Se me trancó. No, aquí está. Se quedó en un adulto. Aquí, ¿no? Aquí está la jugada. Aquí la vamos a ver. No. Ahora. Toca la pelota. Aquí sostienen la pelota. Otra vez afuera. No, otra vez Jordi Alba. Hay mucha rotación, hay mucha movilidad, hay buena posesión de pelota. Otra vez Messi, Cremaschi, tiki-taka, Martínez, Messi. Y aquí hay el primer penal. Por eso les decía yo, ¿no? Deberían de cobrar 2 penales. Sí. Primer penal. Deja, miren el árbitro donde está, muchachos, ¿eh? Aquí está el árbitro, viendo la jugada de frente. Está en buena posición, ¿no? Claro que está en buena posición, Claudio. No, penal. Aquí va el primer penal. Luego hay una recuperación, luego en la salida, la pelota va a ir afuera y aquí Jedlin, que es el que viene acá en esta zona, no sé si es Jedlin o Arroyo, este que está aquí en esta zona. Es Arroyo, es Arroyo, tira un túnel Arroyo y es penal, doble penal en la misma jugada. Y aquí viene el primer gol del equipo de Miami. Corramos la jugada, la siguiente, otra vez de atrás, parece que saben jugar. Otra vez Busquets. Ya picó aquí Messi. Pero el picar Messi hace que su lateral o su defensor vaya con él. Y deja todo este espacio para el volante del equipo de Miami.
Veamos la jugada. Aquí está. Este, aquí está la jugada. Ese sí es Jetlin. Ahora, bien importante, este es Jetlin. Sí. Este sí es Jetlin. Ahora, importantísimo también lo de Jetlin. Porque vean el tiempo y espacio que le da para la llegada de Taylor. Aquí va a aguantar la pelota, va a esperar que Taylor, que ya le viene pidiendo la pelota, espera, Martínez se mueve, saca gente de esa zona y vean dónde termina la jugada. Aquí aguantó, gol de Miami. Esto es lo que tiene Miami hoy, posesión, rotación, movilidad y llegada. Y tiene gol también, que es importantísimo en el fútbol, ¿no? No sé si me equivoqué, Paquito, no sé si esto es trabajo o no. No, está perfecto. No, yo te voy a,